Este pedazo no me acuerdo, me acuerdo de eso, nada más. Que los baños estaban al fondo, para acá. Pero esto, yo ya no me acuerdo de esto. Ya no me acuerdo cómo estaba. Y las puertas eran de madera, ¿no? Ahorita me da mucho gusto verlo. ¿Qué año estaba ahí? No me acuerdo. Nada más me acuerdo que estaba en primero. Como no sabía ir a la casa, pues se iba por ahí. Ya nos íbamos juntos. Las líneas de trabajo que se hicieron en este edificio y son la parte estructural y la parte estética. Hay por lo menos 5 tareas importantes aquí para cubrir esas 2 líneas de trabajo. La revisión exhaustiva, metro por metro, de la bóveda histórica que pasa justo por debajo del edificio, de la escuela. Esta bóveda fue revisada exhaustivamente desde el punto de vista de topografía, de conservación, etc., para descartar cualquier riesgo de pérdida de estructura o de hundimientos. Ya estamos pues en el segundo punto, que son los cimientos. Hay un sobrecimiento y muros que también fueron tratados, y aprovechando que abrimos grandes zanjas alrededor de los muros, desde luego de manera estratégica, no todo al mismo tiempo, sino de manera ordenada y estratégica, ya aprovechando que está abierta esa zanja, que aproximadamente mide 1 metro de ancho y en algunas partes hasta 1,70 m, 1,80 m de profundidad, hicimos lo que le llamamos aerodrenes. Los drenes son a manera de filtros para que la humedad que pretende o que por naturaleza va a llegar al muro, en todo caso cae al filtro y el filtro por desnivel y por gravedad sale, sale líquido. Extrañaba mucho a mi escuela. Y es cuando yo ya fui a entrar tercero, ya la escuela estaba lista. Y se ve como si fuera una escuela de verdad.